Hello, my name is Paul Jaray, and I'm here to introduce to you one of the most popular segments in Spanish television. It's called El Metido, which in English translates to El Metido. Anyways, why don't you watch, and I'll let you figure out for yourselves. Here we go. Aquí con el señor Luis García Acosta. Hablando de la honradez, ¿es algo que se puede enseñar o...? ¿Cómo que no? Por el ejemplo de los padres, en el hogar. Definitivamente. Definitivamente, en el hogar. Disculpe, ¿él está con usted? Señor, le voy a pedir que se retire porque me está saliendo en el tema. Gracias. Yo no era el hijo de... ¿De Lola? No, es el hijo de Lola, que de frente me hablaba en mi casa. Porque el ejemplo se aprende en el hogar. Muy importante que en el hogar. Acabamos de dar un punto clave aquí, que es, señor, para... Señor, me está saliendo en la cámara, me está interrumpiendo. Por favor, se lo voy a pedir de buena manera una última vez. Gracias. Quiero saber cómo era que antes. ¡Por favor! El sistema educativo. Hay que cambiarlo. Hay que cambiarlo. ¿Por qué? Legalmente. Porque. Los alumnos, ¿cómo se llama? Oye, ten cuidado, porque me coñazo. Yo soy verdad que no creo en nadie. Educación familiar. Es la base. Es la base, es la base. Es la base. La moral, sobre todo, cómo se fundó este país. Y se ha desviado totalmente. La mayor parte de la culpa lo tienen los políticos. Le voy a ser muy honesto, yo no sabía que hacía 30, 40 años. ¿En qué manera? ¿Cómo era antes? Bueno, antes era más, ¿cómo se llama? Era... Voy a meter un leñazo, te voy a sacar los ojos. Dale un paraguas. No, yo si le parto para arriba lo mato. No se va a problema. Permitir el problema de la droga y sobre todo que el gobierno coopere esencialmente y los políticos. Dígame su consejo, dígame su despedida a este pueblo americano, a esta sociedad, a nuestros amigos televidentes. Bueno. ¡No! Tanto, ¿quieres saber qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Sí, el lente loco. Este trabajo, tú me entrevistaste a mí hace un año. Sí, ahí.